Sean bienvenidos a este especial de Realidad Perdida. Acompáñanos esta noche para escuchar estas historias de terror. Para esta noche les tenemos. Todos nos contaron que esta historia comenzó con el robo de una sola aguja, pero lo que no les contaron fue la verdadera historia del Sambo Salvito y que lo llevó a ser el criminal más despiadado en su época. La historia de la Cholita Sirena estaría vinculada con el mega deslizamiento de Callapa. En esta época se creó uno de los platos más conmemorativos de la ciudad de La Paz y también una de las historias documentadas de canibalismo en la ciudad. Todo comenzó con juegos de azar y apuestas, y el desenlace terminó en el milagro de la Virgen de los Remedios. Quédate con nosotros, abrígate bien, toma algo caliente y disfruta de estas historias de Realidad Perdida, en la cual también tendremos anécdotas de nuestros televidentes. Y de esta manera arrancamos con sus anfitriones, Alan, Silvia, Fabio y Freddy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Días, buenas noches. Ahí están todos. Perdido, yo viajé en el tiempo. ¿Qué? Sí, es que son las 3 de la mañana grabando. Ya. Ay, lo siento. Ya. Era para darle más terror. No, día 1. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros en este especial de Realidad Perdida. Teníamos que comenzar, sí, obviamente, en el set de Realidad Perdida, donde Silvia nos está acogiendo y obviamente, pues, vamos a disfrutar de relatos emocionante, ¿no es? Sí, así que les tenemos historias, tanto las historias que nos ha contado nuestra audiencia, como las historias que hemos investigado, leyendas, mitos y cosas reales, que es lo más importante para que ustedes estén despiertos y nos acompañen hasta el final. Eso, Alancito, también tenemos que recordar dónde nos encuentran y dónde estamos saliendo en vivo, obviamente. Señores, ¿cómo están? Hoy en vivo a través del Facebook del Cude Show y también a través del canal Bolivia Joven. No se olviden darle me gusta, compartan todas las notificaciones, activen la campanita porque estamos transmitiendo completamente en vivo para la ciudad de La Paz, para la ciudad del Alto, para Bolivia y para todo el mundo. Y también a través de Instagram, denle me gusta, síganos en TikTok, que muy pronto estaremos ahí también. Eso, y obviamente esta pantalla extraordinaria que llega a todo lado y felices, porque muchas de esas historias las han visto en obras de teatro, las han contado y todo en nuestra casa, en LTP, la Comunidad de la Vida, obviamente, donde les agradecemos que nos sigan todas las noches. Fabio está con nosotros porque también va a ser parte de todas las historias, así que Fabio, por favor, invita a la gente que se queden pegados con esta realidad perdida. Yo estoy pegadísimo y picadísimo con la historia de la Virgen de los Remedios. Silvia me dijo de que tiene mucha información exclusiva, bueno, y también con la parte de las críticas que estará bien perturbadora al final. Hay una mirada que se escapa. No hay más. No hay más, no tenemos más tiempo. Tenemos que comenzar con realidad perdida, ¿sí? ¡Comenzamos, señores! ¡Esto es el Cude Show! Y comenzamos de esta manera. ¡Vamos! ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol, Angidol te devuelve la voz. Angidol te desinflama con rico sabor. Angidol analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Angidol. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. ¿Dolor de garganta? Tranquilo, yo tengo la solución perfecta y se llama Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e infecciones de boca y garganta. Angidol, alivio inmediato para tu garganta, y es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible.
Buenas vibras, queridos amigos, aunque yo les diría malas vibras. ¿Por qué? Porque comenzamos con el sector de realidad perdida. El caso de una muñeca poseída pasó en Bolivia y hoy Silvia se viene con todo porque nos contará esta historia que está muy escalofriante. Sin duda alguna, y esta historia justamente nos la mandó una televidente al inbox del Cude Show respondiendo a la convocatoria y nos cuenta lo siguiente. De hecho, existen varias historias de muñecas poseídas en toda Bolivia. Es más, hace años atrás se hizo una gira de objetos que decían estar poseídos y justamente mostraban una muñeca que tendría, ¿no?, cosas sobrenaturales por el hecho de que esta muñeca tenía cabello humano y le habían hecho varios rituales demoníacos con este objeto. Sin embargo, esta historia es una historia particular de una televidente que nos pide, por favor, mantener el anonimato, pero que nos dice que la podemos llamar Flor. Flor actualmente tiene 24 años, esto le pasó en la ciudad de La Paz, en la casa de sus abuelos, pero actualmente ella reside en Brasil. Ella nos comenta que llegó a ser hija y nieta única por parte de esos abuelos. Por lo tanto, al crecer con ellos, pues tanto los abuelos como los papás le daban todos los juguetes que ella quería, era la niña más mimada. A eso de los 5 años le regalan una muñeca aparentemente normal. Todo iba bien, ella tenía sus juguetes, jugaba con las muñecas, todos los días ella se las pasaba jugando, súper feliz, una vida realmente muy dichosa. Era su mejor amiga. Sin duda alguna, ella y los demás juguetes, ¿no?, en ese mundo de niños que todos nosotros tenemos. Llega el día en el que su familia celebra una fiesta. Por tanto, invitan a todos los tíos y obviamente a los sobrinos, ¿no? Y mientras los adultos se divertían en el local, pues los niños jugaban en su determinado espacio. Llega el momento en que todos los sobrinos, pues, y ella, todos los primos y ella en todo caso, se llegan a aburrir. Entonces ella va donde su mamá y le dice: mamá, por favor, ¿puedo ir a mi cuarto a sacar mis juguetes? Y la mamá le dice: claro, ve. Y ella empieza a subir a su dormitorio con dos de sus primas y los otros primos iban corriendo detrás de ella. Como todo niño. Exacto. Llegan a la habitación y uno de los niños entró con tanta fuerza, o sea, como que corriendo muy fuerte, que se choca con el modular de la televisión. La muñeca que estaba sobre la tele se cae al piso y ellos empiezan, ¿no?, a hurgar todo, a sacar todo. Y de pronto dicen: ¿y dónde está la muñeca si es que estaba ahí en el piso? Empiezan a darse la vuelta lentamente y ven que la muñeca estaba detrás de ellos. O sea, ¿se puso de pie? Estaba detrás de ellos. Y en ese momento, todos empiezan como que en ese momento de tensión y todos empiezan a gritar porque la muñeca los empieza a perseguir. Totalmente despavoridos, ellos van a la habitación del abuelo y se encierran. Claro. Y ven un poquito de la ventana, agarran la cortina y ven cómo la muñeca desde el otro lado movía su brazo y les saludaba. Los niños a esa edad empezaron a llorar, empezaron a gritar por mucho tiempo. Y al final deciden armarse de valor, bajar al local donde estaban los padres y decirles todo lo que estaba sucediendo. Bajan todos corriendo, les empiezan a gritar a sus papás y sus papás la típica, ¿no?, de decir: estás imaginando esto, por favor, tranquilo. Ella realmente le ruega a su madre para que la acompañe y vea lo que estaba pasando. Al final, tanto la madre de Flor como la madre de sus primas deciden subir con ella, deciden ambas subir y ven a la muñeca ahí, sentada sobre el televisor donde estaba desde un principio. Esto no acaba ahí. Porque muy similar a lo que pasaba con Robert, es el muñeco sobre el cual se inspiró la historia de Chucky, ella tuvo la muñeca hasta que tenía 14 años. Le tenía pavor a la muñeca, ya que si bien no jugaba con ella, la muñeca se iba desplazando por distintos lugares de su casa. Tanto así que la abuela decide encerrar a la muñeca en baúles, en dormitorios, en los depósitos. Bajo llave, digamos. Bajo llave, sin que nadie entre, y la muñeca siempre aparecía en el cuarto de Flor. Tanto así
que algo pasaba con la cara de la muñeca, que a medida que fueron pasando los años, la cara como que se iba deteriorando, empezó a generar manchas, una especie de arrugas, surcos en el rostro, hasta que al final dijeron, bueno, a los 14 años no podemos seguir arrastrando esto, por favor, ¿no? Claro, de alguna forma se estaba humanizando. De cierta manera, bueno, ella tenía miedo de eso, ¿no? Finalmente su abuela dice, perfecto, hasta acá el problema, y terminaron quemando a la muñeca. Y ese fue el fin de esta muñeca, y hoy en día obviamente nuestra amiga Flor le tiene un pavor total a estos juguetes, no va a regalar nunca y ella nunca va a comprar una muñeca en su vida. ¡Wow! Sí, las muñecas tienen algo por detrás, ¿no? Como que sientes de que te están mirando. Pero Silvia, tú tienes otra historia más escalofriante aún. Exacto, porque ahora sí vamos a hablar de una leyenda, ¿no? Uy. Muchos conocen la historia de la Cholita sin cabeza. No. De hecho es bastante popular, muchas personas me la han contado. Pero, hablando de cholitas, vamos a hablar hoy de la leyenda que empieza a transformarse en realidad, ¿ya? De la Cholita Sirena. ¿Esto dónde pasó? En la ciudad de La Paz. Uy, no. Todos los relatos que vamos a decir hoy en Realidad Perdida van a ser de sucesos que han sucedido en la ciudad de La Paz. Está muy denso. La Cholita Sirena empieza a tener notoriedad porque después del mega deslizamiento de Callapa el año 2011, uh-huh, ella empieza a tomar protagonismo porque existen vecinos que aseguran que fue la Cholita Sirena la que ocasionó este mega deslizamiento, uno de los peores que se tuvo en toda la historia de la ciudad de La Paz. Te comento. A ver. Allá por junio del 2010, en Callapa, se estaba festejando la fiesta de la zona, ¿no? Realmente un ambiente muy feliz, todos estaban, uh-huh, compartiendo, bailando. Tú sabes cómo son las fiestas, claro, de barrio, ¿no? Hay una algarabía total. Todo, sí. Empiezan a lanzar de todo. Llega el momento en el que aparece una mujer, una cholita, ¿ya?, que era joven. Muchos dicen que esta mujer tenía 25 años de edad, que era muy blanca, que tenía manchas en el rostro, que tenía un sombrero negro y que su piel tenía una apariencia medio gelatinosa, como si fueran escamas. Ella era muy delgada, era de una estatura media, vestía también una manta tipo azulada con muchas lentejuelas, wow, con bordados de flores y hojas, y una pollera que tenía como que esas telas tornasoles entre marfil y azul, y unas botas combinadas de cuero entre negro y café. Como que ya te das cuenta que algo no cuadra, ¿no? Claro, o es un look como que demasiado particular, uh-huh, ¿no? Entonces, las personas que la vieron a la cholita dijeron, creo que esta cholita vende frutas en el mercado Rodríguez. Pero muchos, la verdad, al ver la apariencia de la cholita, como que no se animaban a hablarle. Es más, muchos aseguran que la cholita parecía que flotaba, porque cuando ella caminaba nadie le prestaba atención, es decir, que nadie percibía la presencia de la cholita. Ni sus pasos. Nada, era como un ente, ¿no? Así como que flotaba. Y supongo que la gente ya estaba como que desinhibida. Claro, a esas alturas de la fiesta, sin duda alguna. ¿Qué es lo que sucede? Las personas que vieron a esta cholita aseguran que ella quería integrarse a la fiesta, que ella quería bailar, que ella quería estar con ellos compartiendo y nadie le daba ni la hora. En cierto momento, ¿no?, la cholita como que se cansa, dice, aquí nadie me da importancia, entonces me voy. Ella agarra a otras dos cholitas que sí se animaron a estar con ella, uh-huh, y se fueron a un pequeño pub, a una pequeña cantina. Estas dos señoras aseguran que la cholita empezó a comprar una caja de cerveza y obviamente después de consumir la primera caja vinieron otras dos y vinieron otras dos. Sí, sí, sí. Obviamente la noche se alargó, empezaron a cantar, empezaron a festejar y obviamente era una algarabía, como tú dices. Llega el momento en que estas dos cholitas tuvieron que marcharse y dejaron a la cholita principal de nuestro relato en la mesa totalmente sola. Bueno, ella dice, me voy, no, ya no tengo nada que hacer acá, me voy. Salió del local, de esta pequeña cantina, digamos, y quiere trasladarse hasta su hogar.
pero se da cuenta que en la calle solamente había gente borracha, que estaba haciendo escándalo, que estaban gritando. Ella dice, mejor me voy a la parada del minibús cerca para tomar movilidad. Se da cuenta que la parada estaba totalmente vacía, ¿no? Entonces ella estaba a su suerte. Uh-huh. En cierto momento ella empieza a escuchar música de banda y era una morenada. Ya. Entonces ella dice, ¡fiesta! Claro, es sinónimo de fiesta, ¿no? Claro. Unas matracas tal vez estaban allí. Sin duda. Entonces ella decide, me voy al local a seguir disfrutando. Ingresa y nuevamente con muchas ganas quiere socializar. Pero ya empezaron los comentarios despectivos de otras mujeres, de decir, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha invitado? ¿Por qué no te vas? Nadie va a bailar contigo porque estás muy fea. Entonces ella obviamente empezó a sentirse muy mal y decide realmente irse, ¿no? En ese momento se da cuenta que la calle estaba más vacía que antes. Ya. Entonces dice, ¿dónde me voy a ir? No tengo lugar para irme. Y empieza a tocar las puertas de las diferentes casas de la zona. Uy, no. Entonces le dice, por favor, alójeme esta noche. No, si a vos no te conozco, ¿cómo te voy a dar alojamiento si no te conozco? Y lo mismo, ¿no? Ándate claro. De acá, que eres muy fea, que vienes a molestar. O sea, toda la gente la trató pésimo. Si no nació en el pueblo, nadie la conoce, ¿no? Sin duda. Entonces ella, con mucha rabia, con mucho odio, ya empieza a llorar y lanza una especie de maldición. Y le dice, van a ver, ahora sí se van a acordar de mí. Les voy a hacer pagar todo este llanto. Ustedes también van a llorar por una casa, así como estoy llorando yo en este momento, y mis hijos los van a inundar. Desde ese día nadie volvió a ver a esta cholita. Y luego, el 26 de febrero del 2011, ocurre el mega deslizamiento de Cayapa. Ahora, ¿qué relación tienen estas dos historias? Una señora que habitaba en este sector dice que su abuela le contó una leyenda que pasó en su pueblo, que se presentó en el pueblo un hombre muy, muy guapo. Un hombre esta vez. Un hombre que enamoró a una mujer. Ya. Que ambos se acostaron, ¿no? Y al día siguiente, ella al despertar, ve que sobre el pasto ya no estaba el hombre con ella, sino una serpiente a su lado. La leyenda que le contaron a esta señora asegura que la mujer quedó embarazada fruto de este encuentro. Uy. Y que dio a luz a una sirena. O sea, producto de la serpiente y la señora. Exacto, habría nacido una sirena. Wow. Y esta sirena habría sido la que se presentó aquella noche. ¿Y por qué se sabe todo esto? Don Teo, que era un vecino de la zona, comenta que un día antes de que ocurriera el mega deslizamiento, encontró en su patio una serpiente de 1.5 metros que se comió a su gato y a sus crías, y que obviamente podría ser un presagio de lo malo que iba a suceder en ese lugar en los próximos días. Aseguran también que un día antes del mega deslizamiento, los perros empezaron a ladrar como locos y los gatos también empezaron a maullar sin control alguno. Muchas personas dicen que los animales, al tener una sensibilidad tan abierta, más que la nuestra, uh-huh, pueden percibir cuando se van acercando desgracias naturales. Claro. Y esas habrían sido las alarmas del mega deslizamiento de Cayapa. ¡Wow! ¿Sabes qué me llama la atención, Silvia? De que está conectada por generaciones. Primero, uh-huh, la abuela cuenta su historia, luego se conecta con lo que me contabas ahora. No, qué increíble, ¿no? ¿Y así? Y las que se vendrán todavía. Y las que se vendrán, porque existen muchísimas leyendas. Obviamente, hoy estamos hablando específicamente de la ciudad de La Paz. Cada ciudad va a tener un especial, o vamos a tratar de que cada ciudad tenga un especial de Realidad Perdida en sus aniversarios también. Pero así, un poquito para que sepas un poquito de la cultura, un poquito de las zonas, un poquito de las experiencias también de nuestros televidentes. Y nosotros esperamos que tú también en algún momento nos cuentes la tuya. Wow, sí. Yo recuerdo de que mi mamá me contó acerca de reptiles, pero no como tú me lo contaste, eres una capa para no esto. Sirenas. No, sí, no hay tanta información. Yo sé de que los fans del Q de Show la rompieron y fueron ahondando en detalles. Y eso, pero que faltan muchas historias más. Sí, esto solo es La Paz. Esto es solamente La Paz, esto es solamente una partecita de lo que viene en este especial de Realidad Perdida. Así que estén atentos. Uy, amigos,
El siguiente bloque va a estar más escalofriante, porque estoy seguro de que las historias poco a poco se van a ir haciendo más densas. Así que enseguida continuamos con más del Cude Show. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Agidol. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Señores, continuamos con más del Cude Show en este especial de Realidad Perdida, contando las leyendas que ustedes nos mandaron al Facebook del Cude Show. Sin duda alguna, y agradecemos a toda la audiencia porque nos han hecho llegar bastantes y hemos tenido un trabajo arduo seleccionando algunas para presentarlas hoy, pero ojo que van a haber próximos especiales de Realidad Perdida donde vamos a poder aglutinar más. A ver, te comento la experiencia de nuestro amigo Dante Vergil. Él sí nos dio el permiso necesario para utilizar su nombre. Él nos comenta que desde muy pequeño tiene experiencias paranormales. Él ha visto duendes, ¿ya? Y en su casa pudo escuchar los sonidos que hacen estos seres, pues de manera muy rutinaria, tanto que él ya está totalmente acostumbrado. Desde muy pequeño también se le presentan siluetas y una en particular. ¿Ya? Él puede ver la silueta de un caballo blanco muy grande y sobre él a un hombre con barba que está vestido de ropa militar. Para él, este señor sería Melgarejo. Así, él tiene experiencias súper paranormales que él no sabe explicar por qué le suceden, pero como le pasan desde muy pequeño, pues él ya está totalmente acostumbrado. Algo que le pasa a él todos los días es lo siguiente. Él nos comenta que su abuela falleció, ¿no? Y que su presencia todavía habita esa casa en la que ella residió más de 20 años. La abuela falleció cuando él tenía 3 años y obviamente dejó a su madre y a sus tíos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La presencia de su abuela se siente tan fuerte en su casa que él cuando llega dice, abuela, ya llegué, ¿no? Y siempre su abuela le responde haciendo caer algún objeto o haciendo o generando un ruido dentro de la casa. Cuando cremaron a la abuela y tuvieron sus cenizas y las juntaron con las cenizas también de su abuelo difunto, desde ese momento él puede ver las imágenes de sus abuelos caminando, su abuela vestida de chola, ellos dos agarrándose de la mano, reflejándose en el espejo junto a él. Él dice que al ser estas presencias muy familiares y cercanas a él, él no le tiene miedo. Es más, él se alegra de que estas presencias habiten en su casa porque se siente protegido tanto dentro de casa como fuera de ella. Oye, esas experiencias justamente pasan mucho en las casas. Creo que esa historia que nos cuenta justamente, aparte de la relación del amor eterno entre dos, entre una pareja, también esa protección de los abuelos hacia esa casa y hacia esa familia constantemente. Claro, se puede verlo así, ¿no? Se lo puede ver así. Es muy lindo que la gente que tal vez tiene experiencias similares lo vean así. Existen también otras personas que aseguran que si esto sucede, pues no es algo tan lindo para las personas que fallecieron, ya que esto
tendría un significado de que las almas se quedaron acá en este mundo terrenal a penar y no tanto así como que ascender al cielo, como que es una visión más católica, ¿no? Pero también existe mucha gente, y conozco mucha gente, que lo ve como tú, ¿no? Decir, no, mejor nos quedemos acá y hagamos esto. Obviamente, no es que todas las personas tengan la capacidad de ver los entes, ¿no? Ellos están en un plano alterno a nuestro, en una cuarta dimensión, exacto, según lo que varios metafísicos aseguran. Entonces es muy probable que nosotros tengamos nuestros fantasmitas ahorita aquí alrededor, pero nosotros no los podamos ver. Exactamente, una teoría que dicen que nunca ascendemos todavía, seguimos en esta tierra, solo que en otro plano, en otro, en una cuarta dimensión que a veces logramos pasar o a veces no. A veces, ¿no? Y esperemos que sí, ¿no? En todo caso, porque asumo que todos los que tienen visión católica aspiran a un descanso eterno, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que este mundo es de penitencia, pues es un poquito triste tal vez tener este tipo de vivencias, ¿no? Pero a nuestro amigo le viene bien, él se siente protegido, si los abuelos están ahí, seguramente sienten también que esa es su casa, la ven como su casa, y él también se asegura de que ellos sigan con estas, con esta actividad, ¿no? Permanente. Exactamente, es una vivencia muy linda que nos contaron a través justamente del Facebook del Kude Show, una linda vivencia que para mí es linda. Para mí ver a los abuelitos juntos y sentirlos todavía ahí, la presencia, creo que es algo que te da fortaleza en algunos momentos. Sí, así que es muy y cuidado, lindo, ¿no? Sentimiento de cuidado. Exactamente. Pero hay otra leyenda. Una leyenda un poquito que yo no, en serio, sabíamos que había canibalismo. Pero una leyenda de canibalismo. De hecho, no es una leyenda. Esto se encuentra registrado en libros. ¿En serio? Exactamente. Esto pasó muy cerca, o de hecho el 13 de marzo de 1781. No. Tú sabes que en cierto momento se hizo un cerco a la ciudad de La Paz, ¿sí? Y nos vamos hasta ese entonces para hablar de un hecho real, canibalismo en la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz siempre ha sido una hollada hermosa, ¿no? Sí. Pero tengamos en cuenta que en 1781 la ciudad no estaba desarrollada como la vemos hoy. Era un día normal, según lo que muchos cuentan, un día tranquilo, cuando empezaron a ver en los bordes de la ciudad a muchísima gente. Era como que un hormiguero, pero de gente, que estaba en los bordes de la ciudad y empezaban así, a moverse demasiado y empezaban a escucharse sonidos de pututus, ¿no? El sonido de pututu muchas veces se lo utiliza justamente para una campaña de guerra. En este momento los nativos, los vamos a denominar de esa manera porque también se encuentra registrado de esa manera en los documentos, los nativos estaban justamente alistándose para desaparecer ese yugo que los tenía ya totalmente hartos, ¿no? Ellos querían como que poner en su lugar a la gente española, que habitaba en esta ciudad, y no encontraron otra mejor forma que asfixiar la ciudad, impidiendo el paso de alimentos y muchas otras cosas más. Llega el momento en el que desde el lugar de La Ceja y otros lugares empieza a bajar un montón de gente hacia la ciudad. Los españoles que veían esto de día sabían que tenían que prepararse ya para algo muy similar a lo que había pasado en Perú meses antes, ¿no? Con Tupac Amaru. Entonces empezaron a hacer una especie de barricadas, pero muy endebles, muy caseras en su momento, y empezaron pues a tratar de impedir el paso, digamos, por lugares estratégicos. Lo hacían, la verdad, muy bien, lo hicieron muy bien, lograron retener la primera embestida, digamos, del cerco. Pero tienes que entender que la guerra es de día y la guerra también es de noche. Entonces, de día existía la luz, digamos, necesaria para ver cuáles eran los movimientos y protegerse. Pero en la noche, no se podía ver absolutamente nada. Y entonces los nativos empezaban a hacer la guerra psicológica. Por las noches, según lo que cuentan, la ciudad era un caos tremendo porque tú podías ver un montón de fogatas alrededor de la ciudad. Y fogata, ¿qué es? Presencia de gente. Entonces, si veías miles de fogatas, tú ya te imaginabas lo que estaba detrás de todo eso. Muy aparte que los nativos empezaban a hacer sonar diferentes instrumentos
que eran señales de guerra y que ellos, una vez que entraran a la ciudad, no iban a entrar a abrazar a las personas, iban a entrar a matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente hubo gente y gran parte de la población pudo soportar esta medida los primeros días, pero no podían soportar esto pues por un tiempo prolongado. Las calles en la ciudad de La Paz se volvieron totalmente horribles. Tú podías ver cómo gente muerta era abandonada en las calles, ¿no? Porque por falta de comida nadie tenía fuerzas y la gente moría en plena calle. Tú podías ver a perros realmente flacos, desnutridos, que empezaban a pelearse como perros carroñeros por estas presas, por estos cuerpos. Entonces, la calle tenía un olor realmente fétido, horrible, por los cadáveres en descomposición. Ya no había abarrotes, ni en las tiendas, ni en las propias casas. En las casas habían empezado a comerse perros, gatos, mulas, caballos y cuanto otro animal existiera en la casa, llegando a comerse insectos, gusanos y muchas cosas más. Cualquier cosa era bienvenida. Se comían no solamente la carne, empezaron ya también a comerse los pellejos, a comerse los huesos. Es decir, era una situación totalmente desoladora. Todos los días era cosa de ver cóndores en la ciudad, ¿no? Igual, prácticamente como los perros, viendo qué encontraban, se abalanzaban contra algo, lo recogían y se volvían a ir y volvían a entrar a sus montañas. Los medicamentos, ni qué decir, no había medicamentos disponibles. Todos los hospitales estaban completamente llenos, completamente colapsados. No es que en ese tiempo se haya tenido un sistema de salud que responda, digamos, a las necesidades de la población. Es decir, realmente la ciudad era un desastre total. En las noches, más allá de los ruidos de castañuelas o algunos otros aparatos que utilizaban ellos para señal de guerra, tú podías escuchar los berridos, el llanto desesperado de niños y mujeres que obviamente lloraban de angustia y miedo por todo lo que podría llegar a pasar y no encontraban otro remedio que ponerse a los pies de un santo y empezar a rezar, pues para que esto pasara a la brevedad posible. Toda una guerra psicológica viví. ¿Cuánto más o menos duró este cerco? O sea, de hecho duró muchísimo tiempo, ¿no? Y fue realmente muy complejo porque los soldados, digamos, que existían en ese tiempo, ¿no? Que eran, si no me equivoco, 1600, no les hizo pues ni cosquillas, ¿no? Básicamente también se tienen registros de que reventó a Chachicala, es decir, la, ¿cómo se llama? Donde acumulan agua, la represa, ¿no? La represa de Chachicala, y tampoco eso logró parar el cerco. O sea, esto realmente estaba muy, pero muy bien planificado. Entonces, esto pasaba en las casas, desde la mansión más guay, digamos, desde la más grande mansión, y ni qué decir en las casas donde obviamente nunca es que sobraban las cosas. Pero nos ponemos en una familia en específico, una familia que estaba conformada por un señor que era español, que tenía a su esposa y que tenía tres hijos. Y ellos tenían de sirvientes justamente a un indio, a su esposa y a su hijo, ¿no? Entonces eran 8 personas que no tenían que comer. O sea, ya se les había acabado absolutamente todo. Tanto así que en su desesperación el señor español empezó a remojar cueros de zapato, de maletines y cualquier artículo de cuero que ellos tuvieran, los remojaba durante algunos días para comérselos y se acabaron absolutamente todo. Tanta fue esta situación de desesperación que fallecieron los 2 hijos menores del señor español y todos estaban a punto de la inanición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El señor, el sirviente en este caso, un día camina, ¿no? Para ver qué podía encontrar, si podía encontrar algún gusano, algo, lo que sea, ¿no? Y no encontró nada. A la mañana siguiente hace lo mismo y lastimosamente ve a su hijo prácticamente muerto porque no tenía nada que comer. El señor se acerca a su hijo, le da un beso en la mejilla, agarra un puñal y lo degolla. Le corta la cabeza la envuelve en una tela y la va a enterrar a un lugar donde nadie la pueda encontrar. Sacó a su mujer de la casa, ¿no? Y empezó a despellejar a su hijo.
preparando justamente alguna, bueno, ya tenían materia prima ya para comer, ¿verdad? Cuando la señora volvió, el señor le dijo que su hijo había muerto y que él había aprovechado el tiempo que ella se había ausentado para enterrarlo. Tanta era la situación de muerte diaria y a cantidades que la mujer lo tomó como algo normal y como algo que tenía que pasar. A partir de ese día, tanto los señores como el hijo mayor y ellos dos empezaron a tener comida ya en la casa, que les duró obviamente varios días. Obviamente las raciones iban disminuyendo. Pero justo en ese momento el virrey mandó una flota de 7.000 hombres para destrozar de una vez el cerco que estaba vigente en ese momento en la ciudad de La Paz, y lo lograron. Lograron que el cerco ya no estuviera, lograron poner fin a una situación totalmente extrema. ¿Cómo llegamos a saber de este caso hoy en día? Justamente porque en toda la algarabía que existía, porque finalmente el cerco se había acabado, el señor español le dice: oye, ¿y tu hijo dónde está? ¿No? Y el señor, el sirviente, le dice: lo he enviado a Guarina, porque ellos eran de Guarina, ¿no? Y ahí la mujer escucha eso y ahí se da cuenta que le mintió totalmente. Ella hizo las investigaciones correspondientes. Obviamente, aparte de la mentira, se dio cuenta que él efectivamente había matado a su hijo y que la carne que habían comido durante todo ese tiempo era de su hijo. Ella lo denunció a las instancias pertinentes y es así como hoy en día logramos saber de este caso. Enterarse después de un tiempo que has consumido a tu propio hijo y ha de ser traumante para la esposa, pero era una última solución para no morir durante esa temporada. Era sobrevivencia, ¿no? Existen justamente muchos casos como este. La verdad es que es el primero que yo veo en la ciudad. Entendemos que la situación realmente fue extrema. Era realmente sobrevivir, ¿no? Pero sin duda alguna no es normal que un hombre se coma la carne de otro hombre, y más aún si es de un familiar, ¿no? Y peor si es de tu hijo. Y es muy complicado. Es una historia que muchos no conocen. Y a partir de ahora ya la conocimos gracias a Realidad Perdida. Exacto, y espero que les haya gustado y se vienen más. Me has hecho hacer rasche. Señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Q de Show. Se vienen más historias, más leyendas aquí en el Q de Show. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol, analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Agidol. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Amigos, quedé desconcertado con el tema que nos trató de la Cholita Sirena. Y ahora Silvia se viene con todo porque... No, Silvia, es que yo no puedo porque ya me contabas tras bambalinas el caso de la Virgen de los Remedios. Exacto, que es de hecho un milagro como tal. Este pequeño relato ha pasado por la tradición oral, por la tradición escrita. Todavía queda ver los archivos oficiales para ver si es que está registrado también ahí, pero nos tenemos que remontar a aquella La Paz de 1703, una La Paz que era totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día. Te comento un poco, este milagro se da en el tambo de las harinas. Si es que nosotros situamos al tambo, hoy quedaría muy cercano ya a lo que es la Plaza San Francisco. ¡Wow! Eso más, ¡cuánta historia! Sí, el casco viejo tiene historias increíbles, porque si hablamos de la Plaza San Francisco, tenemos que hablar de los túneles subterráneos, tenemos que hablar
de infinidad, infinidad de cosas. Pero hoy vamos a hablar de la Virgen de los Remedios. Un pedacito. No, ya, la Virgen. Hablamos de la Virgen porque este tambo de las harinas antes era el hospital de los pobres. Es por eso que en una parte estaba pintada la imagen de la Virgen de los Remedios, porque obviamente al tener enfermos y familias que muchas veces peregrinaban en el hospital, ellos trataban de encomendar a sus enfermos a la Virgen de los Remedios. Luego dejó de ser hospital y posteriormente se transformó en el tambo de las harinas, que tenía diferentes patios. El primer patio, como que todo normal, pero el segundo patio era un lugar en el que se reunía muchísima gente a apostar, a beber y también pues a comer y a hacer pues ahí el vicio del juego, ¿no? Wow. Entonces, tenemos que conocer a nuestro personaje principal, el señor Pizarro Cañizares, ¿no? Que él era originario de Copacabana y que venía acá y era pues un apostador compulsivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Pizarro? Él solía encomendarse antes de cada jugada a la Virgen de los Remedios, ¿no? Decía, Virgencita, por favor, que me salga bien, que me vaya bien. Y muchas veces tuvo buenos resultados, pero tú sabes que en los jugadores tenemos buenos días, malos días. Resulta que un día que él estaba bebiendo mucho, empezó a apostar. Perdió la primera, perdió la segunda y perdió todas, hasta quedarse sin ningún peso, totalmente borracho y enojado. Entonces, su enojo lo desfogó contra la Virgen. Fue donde se encontraba la imagen de la Virgen y le empezó a gritar, le empezó a decir, ¿cómo es posible que tú no me ayudes? Y como estaba borracho, obviamente estaba exacerbado, estaba molesto, muy molesto, tanto así que agarra un cuchillo y lo primero que hace es acertarle una, le empezó a clavar el cuchillo a la Virgen en el rostro. Tanto así que el milagro empieza acá cuando la Virgen de esa herida empezó a derramar sangre. Pizarro no se dio cuenta, estaba realmente ebrio. ¿Y había gente presenciando el hecho? En ese momento con él no, todos se encontraban en el segundo patio. No, él estaba solo al frente de la Virgen. Ya. Entonces, él seguía furibundo, seguía muy molesto y empieza a agarrar otra vez el cuchillo, ya en este caso para acuchillar al niño que la Virgen tenía en sus brazos. Cuando él estaba preparándose para hacer esto, la Virgen, de cierta manera, agarra, bueno, levanta su brazo e impide que el cuchillo le llegue al niño, pero efectivamente se lo clava ahí. Y en la herida también comenzó a sangrar. En ese momento Pizarro se da cuenta de lo que estaba pasando, se da cuenta que él estaba presenciando un milagro. Claro, porque ya se movió. Claro, se movió, la imagen estaba sangrando y él, totalmente despavorido, sale corriendo al segundo patio a contarles a todos lo que estaba sucediendo. De forma paralela, en la zona de Miraflores, en el Hospital de la Mujer, a esa hora también, se presentó una mujer que tenía una herida en la cabeza y una herida también en la mano. Wow. La enfermera que la revisó, que la recibió ese momento, se dio cuenta que las heridas realmente eran muy fuertes y se la lleva a un lugar aislado del hospital, le cierra las cortinitas y la mujer descansa esa noche. Al día siguiente, cuando el médico de turno quiere revisar a la mujer, se da cuenta que la mujer ya no estaba. ¿Y no dejó ningún registro? Absolutamente, ningún registro, solo el relato de la enfermera. Wow. Tampoco ninguna de las personas que estaban en el hospital en ese momento la habían visto salir. La mujer simplemente desapareció. Pero volvamos a lo que estaba pasando en el tambo, ¿ya? El señor Pizarro, todo borracho, ya no tan borracho ahora porque por el miedo como que se le había bajado a cualquiera, un poco. O sea, que la Virgen levante la mano y que se te desaparece todo, ¿no? Sí. Entonces todos los otros jugadores le dicen, ah, ¿qué estás hablando tú? Que son mentiras, tú no estás diciendo la verdad, ¿qué es lo que te pasa afuera? Y él fue tan persistente que llevó a muchos de ellos al lugar donde estaba la Virgen para que ellos la pudieran ver y la Virgen no estaba ahí. Entonces todos los demás empezaron a decir milagro, milagro, milagro y el rumor se empezó a correr pues por toda la ciudad.
tanto así que llegó a oídos de las autoridades de ese tiempo. A la mañana siguiente, las autoridades se trasladaron a ver a la Virgen para saber qué es lo que realmente estaba pasando y la imagen de la Virgen volvió a aparecer. ¿Pero estaba con la sangre? ¿Estaba con...? No estaba con la sangre, pero sí presentaba en la imagen las cicatrices. Entonces, wow, las autoridades dijeron, efectivamente, esto es un milagro y ese fue el milagro de la Virgen de los Remedios. Algo muy interesante que pasa acá es justamente una pequeña pelea que tuvieron los hermanos franciscanos con los hermanos de la Orden de Juan de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que dicen que la Virgen sí es santa y que esto fue un milagro, ambas órdenes empezaron a pelearse para saber quién iba a tener el derecho de propiedad sobre la Virgen, ¿no? Las personas de la Orden de Juan de Dios decían que la Virgen les pertenecía a ellos debido a que la mujer había acudido a su hospital. Claro. Mientras que los franciscanos decían que la Virgen les pertenecía a ellos porque el milagro había pasado pues a dos pasos de su convento, ¿no? Entonces ambos tenían estas razones y para decidir quién se iba a quedar con la Virgen, quedan que la persona, o en este caso la orden, que pudiera trasladar a la Virgen sin ningún problema y sin ponerla en riesgo, pues se iba a quedar con la Virgen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los franciscanos dicen, bueno, primero intentemos nosotros. Ellos, al momento de alzar ya ese espacio donde estaba la Virgen, casi la rompen. ¿Por qué? Porque al alzarla sintieron que ella no pesaba nada, que era prácticamente el peso de una pluma. Entonces, claro, como la alzaron con fuerza, pues casi se les va. Ay, no, 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 en ese momento, la gente que estaba presente ahí les dice, no, no, vuélvanla a su lugar, vuélvanla a su lugar. Y los hombres que estaban cargando la imagen empezaron a sentir un peso extraordinario y tuvieron que dejarla ahí. Es decir, pareciera que la Virgen no hubiera querido irse con ellos. Cuando ellos dijeron, bueno, mejor no la tocamos, y fue el turno de la Orden de Juan de Dios, los hermanos de Juan de Dios la alzaron y la Virgen pesaba lo que tenía que pesar, pues respecto a su volumen, y se la pudieron llevar. Es por eso que hoy ustedes pueden ver a esta Virgen justamente en la iglesia que se encuentra anexa al antiguo hospital en la zona de Miraflores. ¡Wow! Increíble, increíble. Silvia, estaba buenísima la historia porque se humanizó, para mí se humanizó la Virgen. Que derrame sangre, claro, ¿no? Claro, o sea, yo quisiera de que busquen los registros, yo sé de que hay. Debe haber, o sea, si es una leyenda, en este caso, ya muy, como que tú la sientes muy real porque la Virgen está ahí, ¿no? Tú la puedes ver, pues deben estar los registros ahí, solo es cuestión tal vez de buscar un poquito y ver, certificar todo esto, ¿no? Impresionante. Oye, esta es mi favorita de la noche. Yo decía, ¿ves? A mí también. Sí, es genial porque yo sé de que hay más información. Tienen que escribir al Facebook. Tienen que escribir al Facebook y ojo, que se acaba acá este pequeño relato, pero se viene en unos minutos más la leyenda, la historia de Sambo Salvito. Así que no se lo pierdan. Yo me quiero quedar aquí. Amigos, ya saben, el Sambo Salvito es un especial realmente buenísimo. Yo sé de que va a haber versiones extendidas, yo sé. Ojalá. Así que amigos, quédense pegaditos al televisor porque enseguida volvemos con más del Cude Show y el Sambo Salvito. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol, Angidol te devuelve la voz. Angidol te desinflama con rico sabor. Angidol analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Señores, ¿se quedaron con ganas de más historias? Porque tenemos que continuar con más historias en Realidad Perdida.
Exacto, y ahora vamos a contar dos historias de dos televidentes, ambos anónimos, ¿no? Porque no querían revelar su nombre, pero nos contaron lo siguiente. El primero, cuando él tenía 9 años, él básicamente acompañaba a sus papás a una fiesta familiar, donde iban a estar tíos, sus papás, obviamente, y todos los primos, ¿no? O sea, como que esta situación realmente se repite demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mientras los adultos disfrutaban de su fiesta, todos los primos estaban encerrados en un dormitorio jugando, o sea, haciendo todo, porque entre los primos, pues si no hay tanta edad de diferencia, se llevan súper bien y son los mejores cómplices de aventuras. Exactamente, cada aventura que tiene uno con los primos de su misma tanda es genial, así que y en una fiesta familiar, mejor todavía. Sin duda, entonces, tan buena estuvo la fiesta, tanto para los mayores como para los niños, que llegada cierta hora de la noche, pues todos se durmieron, ¿no? Todo tranquilo, todo bien. Llega el momento en el que uno de los primos se despierta a eso de las 2, 3 de la madrugada y sale porque quiere ir al baño. Cuando él sale de la habitación estaba en la terraza, ve a una silueta de hombre. Y él dice, oh, es mi papá. Yo pensé que iba a estar durmiendo. Se acerca un poco a la silueta y empieza a sentir ese sentimiento de ajeno. Ya, o sea, decir, no, este no es mi papá. Entonces, todo asustado, él se regresa a la habitación y le dice a su hermana, oye, ahí hay un hombre que es el papá, pero no es el papá. No, o sea, ¿qué está pasando? Todos los primos como que empiezan a despertarse, no sabían lo que estaba pasando, todo era de madrugada, como que todos tenían sueño, ¿no? Y querían dormir. A la mañana siguiente le cuentan todo esto a la abuela y le dicen, ¿no? Hemos visto esto, una silueta, yo pensaba que era mi papá, pero no era mi papá. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿quién era? Y la abuela los felicita primero y les dice, ¿han ido? No hemos ido. Bien. ¿Por qué? Y les comenta que estas siluetas suelen aparecer siendo el demonio que quiere llevarse a alguien, ¿ya? Ella les contó que en alguna oportunidad un amigo fue también a esta casa y que vio exactamente lo mismo, una silueta. Este amigo sí se habría acercado a la silueta y empezó a sentir una fuerza sobrenatural que lo quería empujar por la terraza, es decir, lo quería matar. A Dios gracias, no pasó pues nada, solo fue la experiencia y ya. Y ella les dice, qué bien que ustedes no se han acercado, porque es muy probable que al ser niños, ellos no hubieran podido resistir esa fuerza sobrenatural y efectivamente algo les podría haber sucedido. Entonces, esta es la experiencia que él nos cuenta de algo que, a Dios gracias, pudo pasar, pero no pasó. ¿Te imaginas encontrarte eso de las 3, 4 de la mañana saliendo de la habitación una sombra? ¿Qué harías? Me pongo a rezar. Creo que la mayoría de las personas a las que les pasa este tipo de acontecimientos, lo primero que hacen es rezar, porque tú te imaginas que es un ente maligno, ¿no? El que está tratando de hacer estas cosas, y obviamente cómo se combate el mal, pues con un rezo. Al menos las personas católicas creemos eso. Tal vez otras personas tengan otra forma de actuar dependiendo a la fe que profesan. Como diría mi abuela, de un carajazo y listo, va a desaparecer. Sí, también dicen eso. Funciona. También. Ay, tres de la... Oye, ¿se imagina esa situación horrible? Que te quieran llevar... No, me daría miedito acercarme. Me has hecho dar... Pero hay otras leyendas que también nos están contando y nos contaron a través de Realidad Perdida y a través del Facebook, que es otra... Anónimo. Es otro anónimo. ¿Qué? Que es otro anónimo de un televidente, justamente, que nos habla también de una silueta negra, ¿no? Y es que parece que estas entidades, pues, están muy... ¿Cómo son? Pero, claro, no como zombies, pero sí sobrenaturales, ¿no? Que están caminando por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Este amigo, anónimo, ya había tenido una discusión muy fuerte con su pareja unos días antes, ¿no? De esas discusiones en las que peleas y nunca llegas a arreglar absolutamente nada, pero como dicen las canciones, cuando hay voluntad, ya el amor puede florecer, ¿no? Entonces, el amigo busca a su novia y le dice, veámonos.
y resolvamos esta cuestión de una vez por todas. Ellos logran verse, se van caminando por un lugar, no nos quiere decir exactamente dónde, pero aseguran que es en la ciudad de La Paz, ¿ya? Un lugar donde no habían muchas viviendas y donde ellos dos podían sentarse durante muchísimo tiempo, pues a seguir conversando, ¿ya?, de cómo solucionar esta situación. Pasa que ellos están sentados en este lugar durante unos 20 minutos y ven una silueta delgadísima, ya de una altura de lo que él calcula, ojo de buen cubero, de 1.20 o 1.40, con las piernas ultra largas y los brazos superiores también muy largos, que empezó pues a dar vueltas cerca de ellos. Ellos, al momento en el que se percatan de esta sombra y piensan hacerle frente, ven cómo esta sombra se dirige luego hacia el norte. En este momento ellos se paran y la sombra vuelve y vuelve a circundarlos y ellos empiezan a sentir un escalofrío tremendo, tremendo. Entonces deciden escapar. Y a Dios gracias, al escapar, pues la sombra ya no lo siguió y obviamente ellos nunca más la volvieron a ver. Él nos comenta que justamente por estas fechas se cumplen 2 años desde aquella experiencia y que con su novia pues siempre se acuerdan de esa experiencia que ellos catalogan como la más paranormal que han vivido en su vida, ¿no? ¡Wow! A ver, piernas largas, brazos largos, me hace recuerdo a unos personajes muy particulares que aparecen y hay leyendas también en la ciudad de La Paz y en el mundo también. Sí, o sea, de hecho ellos no saben quién es, solamente lo catalogan como un ente. Yo asumo que también es un poquito difícil calificarlos, digamos, en este momento, porque, como te digo, mucho tiene que ver la experiencia como tal, ¿no? Sería lindo saber en qué zona hubiera sido. Sí, para no ir. Para intentar sentarse y ver qué pasa. No. A ver, no, bueno, te sentarías, yo, ¿sí? Yo no sé si tú eres de las personas a las que les gusta arriesgarse. Personalmente, no. Yo estoy bien relatando historias, pero no viviendo las historias, ¿no? ¿Y ustedes se animarían a ir al lugar donde nos dice nuestro amigo? Si lo saben dónde es, díganos en los comentarios del Facebook del Q de Show. Tenemos que seguir contando más historias, ¿sí?, pero después de una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Q de Show. Dolor de garganta, tranquilo, yo tengo la solución perfecta y se llama Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e infecciones de boca y garganta. Angidol, alivio inmediato para tu garganta y es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Con más de Realidad Perdida, y la verdad es de que este sector, que lo debíamos ya en varios programas, y este especial que muchísima gente lo pide año a año, pues nos enorgullece hacerlo ya con una temática muy linda y divertida, y sobre todo también con muchísimo, pero muchísimo terror, suspenso, que obviamente Realidad Perdida siempre nos da. Es contar historias que son reales, cosas que han sucedido y que son muchísimo más hasta escalofriantes y
y te pone la piel de gallina más que incluso una película de la más grande de Hollywood. Y es por eso que este sector se lleva pues la cereza de la torta del Cude Show, y este especial es bien merecido, Sil, así que lo estás haciendo bomba. Pero hoy quiero que me cuentes a mí, ¿qué me toca? A ver. Hoy te voy a contar la historia de Sambo Salvito, que de hecho muchos la llegan a conocer, pero muchas veces se la cuenta tan resumida que se queda, ¿no? Con que el niño que robó y que luego le quitó la oreja a su madre, claro, porque su madre no lo corrigió a tiempo, ¿no? Cuando la historia es muchísimo más larga, muchísimo más grande, y tiene detalles que realmente te dan a conocer más el personaje y que hacen que la historia todavía llegue de forma más profunda. Hablamos del año 1871, ¿no? En 1871... Ya en la República de Bolivia, ¿no? O sea, ya... Claro. Con todos los problemas y todo de esa época. Claro, ¿no? Y todo lo que sucedía en aquel tiempo, una ciudad de La Paz, porque todo lo que estamos contando hoy se basa en la ciudad de La Paz. En 1871 se liquida, se fusila a Sambo Salvito y a 6 de las personas que componían su banda. Lo hacen justamente en la zona Caja de Agua, que hoy la conocemos como la Plaza Riocinio. Pero la Plaza Riocinio lo matan Sambo Salvito. Claro, de hecho, al frente del Museo Costumbrista. Claro, ahí. Ahí, ¿no? O sea, fue un día realmente de celebración. Mira, para la mayor cantidad de gente, pero fue el fin de la vida de Sambo Salvito. Estas otras personas, 2 se salvaron por un sorteo, canjearon la pena de muerte por una pena de 5 años, y es justamente en ese lugar de la plaza donde ocurre este pasaje, donde Sambo Salvito le jala la oreja a la que sería, no su madre natural, sino una persona, la negra Norma, la que lo habría adoptado una vez que su madre natural falleció. Por eso te digo, hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, yo tenía entendido que no era en la Plaza de Riocinio, sino era media cuadra más abajo, ¿no? Claro, al donde, frente del Museo Costumbrista, donde hay un busto. Donde hay un busto, ahí, ¿no? Exacto. En ese huequito, ¿no? Exacto. Y mira que yo también he leído el mismo libro. Ya, ¿no? Yo también lo sé. No, pero es ahí, ¿no? O sea, porque en la región estaba la gente y demás, pero lo fusilaron en ese espacio. Claro, y además recordemos que era la zona Caja de Agua, porque ahí estaba un pozo donde la gente iba a recoger agua, ¿no? Claro. No estamos hablando de un sistema de embovedados o alcantarillados en ese tiempo. No, para nada. Recordemos que en esa época la Plaza Murillo era el centro también de la ciudad, pero era una fuente también de agua donde la gente sacaba agua. Hoy en día ya no la vemos, pero era una La Paz pues totalmente diferente. Totalmente. Las zonas eran totalmente diferentes también. Miraflores se llamaba Potopoto, por ejemplo, claro, ¿no? Y luego, o sea, y era un viaje llegar ahí. Era un viaje llegar ahí, ni qué decir Obrajes, no, y muchas otras cosas, ¿no? Las bóvedas del río Orcojagüira, es decir, una La Paz diferente, diferente. Empecemos con la historia de Sambo Salvito, que se desarrolla desde los Yungas como tal, ¿no? Pero como te digo, termina en la ciudad de La Paz. Nos vamos a una época donde los esclavos eran tratados peor que los animales, porque eran eso, eran esclavos, ¿no? Que llegan obviamente de Europa, o sea, es una idea de todo lo que es la colonia, claro, y todo. Si bien se estaba aboliendo en unos lugares, acá todavía se mantenía, ¿no? Y eran justamente como que las personas encargadas de enriquecer a los terratenientes. Totalmente. En este caso hablamos del negro Zacarías, vamos a utilizar la palabra negro, negra, porque en el libro pues así los llaman, ¿no? Claro. Y para el relato creo que es importante mantener también esa denominación. Sí, para que no haya ningún tipo de susceptibilidad y demás, porque además entra esta... Claro, y además es algo que sucedió, contexto, no es que lo estemos hablando de algo hoy en día, ¿no? Entonces empezamos. Como te digo, los negros estaban ahí para ser esclavizados, eran torturados, eran maltratados. La gente que los poseía no les daban comida durante días si es que querían. Sí. Muchas veces los niños eran apartados de sus madres desde muy bebés. Es decir, esa vida no era vida. Para nada. No, para nada. El libro comienza justamente con el pasaje del negro Zacarías, el padre de Salvador, que posteriormente sería Sambo Salvito, siendo torturado. Resulta que en la hacienda Chicaloma, en la finca Chicaloma, se habían perdido 2 cestas de coca. Ya mira que desde aquellos tiempos, claro, ya empezamos a hablar de la hoja de coca. Tradicional de los Yungas. Sin duda alguna. Entonces se habían perdido 2 de estas cestas y obviamente el capataz decía que Zacarías pues las había hecho desaparecer y las había robado, y empezaron a torturar con azotes al negro para que él dijera esta verdad. Después de una tortura de 4 horas con azote, donde la piel prácticamente ya la tenía en tiritas, el negro Zacarías falleció.
en su momento cuando la... Lo matan torturando. Lo matan torturándolo después de 4 horas en presencia de la negra Rosa, que era su esposa, y su hijo, que era Salvador. En ese tiempo Salvador tenía 7 años, entonces era plenamente consciente de todo lo que estaba sucediendo. Wow. En ese momento la negra Rosa le dice lo que era la verdad, que era el capataz el que había robado esas 2 cestas y que era él el que las había vendido, y el capataz obviamente empieza a golpear también a la negra Rosa, pero por órdenes del dueño de la finca deja de hacerlo y desprende toda su furia contra el negro Zacarías. Yeah. Llega el momento en que obviamente necesitan enterrar el cadáver del negro Zacarías. No lo podían hacer a las horas del día porque ellos tenían que seguir trabajando. Lo hacen de ocultas a medianoche y la negra Rosa empieza a cavar la tumba con sus propias manos. El niño Salvador ve al cuerpo de su padre totalmente destrozado y su madre en cierto momento le dice: ve por un cura para que él le ponga agua bendita al cuerpo y para que él pues se vaya al cielo. Salvador va donde un cura y el cura, todo ofendido, le dice: ¿qué? ¿Tú quieres que yo le dé agua bendita a un ladrón? ¡Ni pensarlo! Entonces el niño de 7 años, con toda esa carga emocional, va y le tiene que dar el adiós a su padre, pues enterrándolo y poniendo una pequeña cruz. Al día siguiente, cuando pensaban que todo había pasado, llega el capataz, que por órdenes del dueño de la finca le dice: tú andate, negra Rosa, la bota de la hacienda. Tu hijo va a pagar todo lo que nosotros hemos pagado por ti y por tu esposo, ¿no? A Salvador lo amarran, ¿no? Todos pensaban que lo iban a flagelar al igual que a su padre, pero por suerte no pasa. Las horas van pasando y el niño logra escaparse de eso, logra encontrarse con su madre, que lo estaba esperando en un lugar especial donde ellos se ocultaban. Cuando el capataz se ponía borracho y empezaba a pegar a todos, y en ese momento la madre dice: nos tenemos que escapar. Agarra a su niño, agarra las pocas cosas que ella tenía, que eran realmente comida, semillas, claro, ¿no? Y se marchan hacia la cumbre, rumbo hacia Chuquiago, que obviamente ya sería la ciudad de La Paz. Oye, imagínate ese camino, ¿no? De los Yungas hasta acá, en esa época. No, pues era... un niño, o sea, otra cosa. Era otra llegar cosa. Llegar a la cumbre. Pero obviamente era él por el deseo de libertad, claro, ¿no? Totalmente. O sea, realmente lo que te estoy contando era solamente 1 o 2 días de toda su vida. Claro. O sea, imagínate lo que era vivir en eso. Entonces, cualquier sacrificio valía la pena con tal de salir de eso. Entonces ellos llegan justamente y el libro ya nos muestra una ciudad de La Paz, pues no vamos a hablar como lo que es hoy en día, pero con casas de 2 pisos, ya con tambos, no, con un comercio. Una metrópoli de lo que ellos venían, era una metrópoli, ¿no? Claro, y ellos empiezan a caminar por lo que hoy sería la calle Illampu. Ya. En la calle Illampu se situaba el tambo más famoso de aquella época, que era el tambo San José, ¿no? Y ahí empieza el relato de cómo están todas las personas vendiendo frutas, vendiendo distintas cosas, y obviamente la negra, que estaba totalmente acostumbrada al maltrato, dice: tengo que sobrevivir, o sea, ¿qué voy a hacer? Y empieza a ver a las comideras, ¿no? A personas que vendían comida, y ve justamente a una chola, una señora chola vendiendo comida, y le dice: ¿no quieres que yo te ayude? Yo te puedo lavar, yo puedo hacer esto. Y la chola le dice: no, no, además tú eres así, tú eres así, la trata mal, uh-huh. Pero como no la golpeaba la negra, pues... mejor. Claro, sí. Estaba igual bien, ¿ubicas? Sí. Y en ese momento, la señora que vendía comida dice: ah, un momento, mi ayudante, ¿no? Que de hecho era una niña india que ella había adoptado, ajá, para hacerla como que su ayudante, sí, porque también la maltrataba, claro, ¿no? Se había escapado por los maltratos, entonces dice: aceptaré a la negra en reemplazo, pues, de la chica que, sí, ahora no aparece. Entonces empieza a trabajar. La negra Rosa le dice: yo voy a trabajar contigo. De hecho, la chola le dice a la negra Rosa, porque la negra no podía negociar nada, ¿no? Le dice: tú vas a trabajar conmigo por tu plato de comida para ti, para tu hijo, y van a dormir en un rinconcito de la cocina y eso va a ser, ¿no? Entonces ahí empiezan. La verdad es que a lo que te estoy contando, esta situación pues era muchísimo totalmente mejor. Totalmente, obvio. Y la negra Rosa y Salvador pues empiezan a tener una vida como que mucho más tranquila, claro, ¿no? Más tranquila, tenían comida segura, tenían el techo seguro. ¿Dónde? Claro. Y obviamente la negra Rosa era muy hacendosa, ella hacía todo y se hizo querer con la señora. Claro. La verdad. Mientras tanto, Salvador también ayudaba en lo que podía, iba, recibía agua, ayudaba y empezó a conocer amiguitos, porque obviamente en el tambo también habían total, otros claro, niños, ¿no? Ajá. Entonces conocen a un niño apellidado Mamani, que también era un niño que habitaba en el tambo,
y empiezan a hacerse muy amigos, ¿no? Ambos acudían a una escuela pública, digo acudían porque lo único que hacían era chacharse, porque ya, eran niños, porque jugaban. Y era otro momento, claro. Era otro momento, ellos se iban a hacer justamente travesuras, lo que te decía, se iban a obrajes, a robar algunas cositas, no, o sea, los frutos que caían, no era claro. Como que robar, pero se agarraban esas cosas, iban a las bóvedas naturales del Orco Jagüira, o sea, era juego, todo era juego. En Navidad ellos se iban como que a la zona Jailona, que era justamente esta de Caja de Agua, ¿no? La Riocinio, a cantar villancicos, una niñez realmente muy bonita. En cierto momento en el tambo aparece otra negra, que es la negra Norma, ¿ya? La negra Norma se conoce con la negra Rosa, que es la madre de Salvador, y le dice, ¿cuánto te está pagando ella? Le dice, no, no me paga nada. ¿Ves? Yo sabía que esta era una ladrona, le dice. La negra Norma era conocida porque ella vendía cosas de brujería y era una negra de muy mal carácter. La madre de Salvador era muy buena, era realmente muy buena, pero la negra Rosa dice que te decía disparates. La negra Norma. La negra Norma decía disparates a uno por mil, ¿no? O sea, todo mal. Le dice, yo te voy a dar 10 pesos mensuales, te voy a dar comida para ti, para tu hijo, y también van a poder dormir acá. Entonces ella acepta a ir a trabajar con la negra Norma, a vender justamente estos fetos de llama, las lanitas de colores y muchas cosas. La otra señora, la señora Chola, que vendía comida, acepta porque la sirvienta que tenía ya había aparecido. Sí, entonces todos estaban como que ahí felices, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como la señora Rosa ya tenía más tiempo libre, ya no trabajaba solamente con la negra Norma, sino que ella podía hacer trabajos de lavandería en distintas casas, de ahí se ganaba unos pesitos extras. Con tan mala suerte que por estar lavando, que por estar totalmente ajetreada, por no tener mucho dinero, porque 10 pesos pues no era ni mucho dinero en ese tiempo ni lo es ahora, ¿te das cuenta? Empezó a tener problemas de salud. De tuberculosis. Le dio pulmonía, que en esos tiempos era fatal, claro, ¿no? También. Y falleció. Falleció, ¿no? Entonces, Salvador, todo triste, pensaba que la negra Norma lo iba a botar. Ella le dice, no, tú vas a ser ahora como mi hijo, ¿no? Claro. Porque le decía señora, y ella le decía, no me digas señora, ahora dime mamá. Y le dice, tu nombre es muy feo, no me gusta, Salvador. Yo te llamaré desde hoy Tambito. Y el niño acepta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en todo esto? La negra Norma, por toda la vida que ella había vivido, totalmente resentida, le tenía un odio tremendo a la gente blanca y le tenía un odio tremendo a la gente mestiza. Y empezó a canalizar todo este odio hacia Salvador. Le decía, tú siempre tienes que recordar que el hombre que mandó a matar a tu padre era un blanco y el hombre que lo mató a latigazos torturándolo era un mestizo. Entonces le empezó con odio, 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 odio y el niño empezó a cambiar su mente. La negra Norma se dio cuenta que Salvito, ya no le podía ayudar como lo hacía su madre. Entonces le consiguió otro trabajo. Le consiguió el trabajo de ayudante de sastre, justamente. Entonces él se iba a trabajar con este sastre, que también era por la Plaza Riocinio. O sea, esa plaza y ese lugar tienen mucha historia con respecto a esto. Y con tan mala suerte que el señor sastre era un avaro total. Es decir, si él podía ahorrarse el sol, se ahorraba el sol. O sea, se supone que el sastre debería darle comida, pero le daba agua, o sea, le daba agua siempre. Decía que era té, pero era agua, ¿no? Y le daba pan pasado, o sea, lo peor. El niño empezó a sentir mucha hambre y se dio cuenta que el sastre no le daba porque no tenía, sino porque no quería darle. Entonces, en la mente de él, ¿no?, de Salvito, empieza a aparecer la idea de yo quiero tener mucho dinero. Quiero tener mucho dinero, tanto que yo pueda comer todo lo que yo quisiera, ¿no? Y resulta que la negra Norma ya empezó a tener competencia en el mercado con otras señoras y sus ventas empezaron a disminuir. Tanto así que un día que tenía que remendar la ropa de Salvito, le dice, no tengo hilos, no tengo hilos, ¿cómo voy a hacer? Salvito, al día siguiente, al ir al sastre, pues
Le quita unos dedales, unas agujas, hilo blanco, hilo negro, y se lo lleva a la negra Norma. Y ella, muy feliz, dice, acepta, ah, qué claro, lindo, verdad. ¿Dónde te has encontrado? Sí, por ahí me lo he encontrado. Bien, hijito, tú todo lo que te encuentras me lo vas claro. a traer y todo bien, ¿no? Y empezó. Al día siguiente, Salvito vio dos piezas de tela, ya, igual, se las agarró, se las llevó a la negra Norma y le dijo, bien, Salvito, estas telas las vamos a vender y con este dinero vamos a poder comprar muchísimas cosas. Y listo, pues, ¿no? Ahí estaba empezó. El negocio. ¿Qué pasa? Al día siguiente el sastre se da cuenta que no obvio, están las, dos telas. Las piezas de tela y le dice, ¿dónde están? Tú sabes. No, ahí estaban. No, pero ¿dónde está? Es que yo he visto, ahí estaban. Y empieza, ¿no? ¿Dónde está? Lo encierra, tú sabes dónde está. Y obviamente ya con un cinto empieza a hostigarlo para que le diga la verdad. Lo empieza a golpear, ¿no? Porque Salvito no decía nada. Y Salvito empieza a recordar todo lo que le pasó a su padre. Todo lo que le pasó al padre. Vio unas tijeras, agarró las tijeras y se las clavó en el estómago y mató al sastre. ¿Cuántos años ya tenía Salvito? Ya tenía como 14, 15 o claro, menos. No, tenía 8, 9 por ahí, no tenía más. Wow. Entonces le clava, el señor muere inmediatamente. Salvito agarra una tela, pone todo lo que podía llevar, se lo lleva a la casa de la negra Norma, le cuenta todo lo que había pasado y la negra Norma le dice, tú tranquilo, tengo la coartada perfecta. Tú mañana tempranito te vas a ir a la policía. Y les vas a decir que tu, o sea, que el señor sastre no te abre, ¿ya? Entonces tú luego vas a ir con la policía, van a ver ahí el cadáver y nadie va a sospechar de ti porque eres tú el que está denunciando. Dicho y hecho, Salvito hace tal cual lo que le dijo la negra Norma y este accidente pasa desapercibido. La policía en ese tiempo no era... digamos, no era de investigar, no iba a hacerlo y el crimen queda impune y Salvito empieza con esos hechos su camino de fechorías. Tanto así que hoy en día se lo recuerda como uno de los asesinos más crueles que ha tenido la ciudad de La Paz. Pero ojo que falta la segunda parte, así que luego de la pausa te la cuento. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agidol. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. ¿Qué historia, por Dios? La segunda parte de Sambo Salvito, Salvador. Salvador en sus inicios, pero Sambo Salvito luego. Bueno, su nombre real, Salvador. A ver, nos quedamos en esa parte. Sí. Obviamente, comienza todo. Comienza con esto, empezaron a hacer una pandilla, eran 5 en Chuquiago que causaban terror, robaban tiendas, robaban casas, iban a todo lado. Se volvió una situación... Se volvió ya, se descarrió totalmente. ¿Norma no dijo nada cuando se descarrió o qué pasa ahí? Siguieron teniendo el mismo modus operandi, lo que robaba él lo vendía ella y ya estaba, así vivían. Llega un momento en el que tanta era la ola de delincuencia que los policías ya empiezan a querer atrapar a Salvador y a todos sus secuaces. Sí. Es por eso que ellos dicen, no, Chuquiago ya no es una ciudad para nosotros, vámonos, camino a los Yungas y ahí vamos a asaltar a todos los viajeros que pasen por ahí. Y es ahí cuando se desarrolla toda la matanza, todas las cosas, crímenes súper aberrantes.
A ver, te voy a dar solo unos cuantos porque te diré, el día del juicio... Ojo, esto es algo real. Sí, todo está documentado. Sambo Salvito fue uno de los homicidas en serie de Chuquiago, ¿no? Más aterradores que tuvo, si no el más aterrador. Claro, de hecho, él... O sea, toda su pandilla de 9. O sea, porque si bien fueron 5 en su momento, los que vivían ya en este camino a los Yungas, en esta pequeña cueva natural, eran 9, ¿no? O sea, y uno a más sanguinario que el otro. Te diré una cosa, porque es muchísima información. En el juicio, porque les llegaron a realizar un juicio, uno de los miembros de la pandilla estuvo declarando crimen tras crimen durante 3 horas. Así. Wow. Y cada crimen era más aterrador que el otro. Pero, por ejemplo, hablemos un poco de los crímenes. ¿Qué es lo que pasa? En los tambos, justamente en el tambo San José, había un señor ultra rico, ya que manejaba pues los billetes en maletas, y tenía su ayudante. Y dijo, nos vamos a los Yungas con toda esta plata, vamos a comprar coca, vamos a comprar café, vamos a comprar semillas, todo, ¿no? Todo. Resulta que ellos se van en sus mulas, todas las señoras del tambo, sí, vitoreando, porque los querían mucho, la verdad. Y resulta que nunca llegaron a los Yungas, ni el señor, ni las mulas, ni el ayudante. Un día ven a las mulas llegar solas con los maletines. Dicen, ¿qué ha pasado? Abren los maletines y en cada uno estaban los cuerpos, tanto del señor como del ayudante, totalmente desmembrados, golpeados. Total, atroz. Atroz, ¿no? Y eso se estoy diciendo algunas cosas. Claro. Sambo Salvito era un negro, ¿ya? Era alto, era fornido, realmente era simpático. Dicen que él, pues, tenía amores en todo lugar en los Yungas, porque si bien para la gente de la ciudad era, pues, el asesino serial, pues, para los negros era como una especie de salvador, tal cual, porque él los vengaba de todos los malos tratos que les daban los mestizos y la gente, pues... Claro. Así, ¿no? La gente. ¿Qué es lo que pasa? Ese era uno de los crímenes. Va sucediendo que la reputación de Sambo Salvito, pues, se va haciendo muchísimo más grande, ¿no? De que la gente realmente ya temía pasar por el camino de los Yungas porque casi nadie pasaba vivo. O sea, así llegaba, casi nadie pasaba vivo. Las únicas personas que lograban salvarse era, ¿por qué? Porque Sambo y sus secuaces, digamos, Salvito y sus secuaces estaban durmiendo o estaban borrachos, ¿no? O algo pasaba, se habían ido a otro lugar, pero eran realmente muy pocas las personas. El día que encontraron a Sambo Salvito y a sus secuaces, ¿ya? Tenían tanta harina, tanto arroz, tantas cosas que llegaron... a decomisar todo eso, lo repartieron a todos los hogares de la ciudad de La Paz de aquel tiempo y tenían comida durante meses. ¡Wow! Les aseguraba la comida durante meses, entonces tenían algo increíble allá. Allá dentro de las cuevas. Claro. ¿Cómo lo capturan? Bueno, esto es lo interesante. Una cosa, dos hechos sumamente importantes de los miles que hay, porque mataba, violaba, hacía cosas horribles. ¿Te acuerdas del inicio de la historia? Sí. ¿No? La reputación fue tan grande que el dueño de la finca Chicaloma y el lacayo Zacarías dicen, ese es el Salvador, claro. ¿No? El hijo de Rosa, que no sé qué. ¿Cómo es posible que las autoridades no puedan dar con ellos? Vamos, nosotros vamos a ir personalmente a llevar nuestra coca a la ciudad de La Paz y vamos a ver, pues, si Sambo Salvito se va a enfrentar a mi revólver, digamos. O sea, fueron súper armados, llevaron otros 15 negros, todos con sus machetes, ¿ya? Justamente para ir a matarlo, para ir a matarlo. En el camino ven a un zorro, ¿ya? Era un zorro, todos se asustan con el zorro, le dan un balazo, matan al zorro, porque tienen esa idea de que el zorro da mala suerte, pero este zorro no era un zorro cualquiera, era un zorro viejo. Y los zorros viejos son respetados porque están, pues, lidiando con la muerte todo el tiempo, y si llegaron a viejo es porque los esquivaron. Entonces, si lo mataron, eran que malos augurios les esperaban en su Eso camino. Es lo que dicen, ya. Es lo que decían. Al momento en el que llegan al lugar exacto donde Sambo Salvito estaba ahí, ellos quieren pasar y bajan todos. Y los reconocen. Era obvio que los iban a reconocer. El momento en el que los negros ven a Sambo Salvito y a sus secuaces, dejan sus machetes ahí y todos salen rajando. ¿Y los dejan a los dos? Los dejan a los dos, ¿no? Entonces el capataz sale y empieza a quererles disparar.
Uno de ellos le lanza una piedra tan certera que hace que el revólver vuele y uno se queda pues totalmente sin armas y el otro todavía estaba oculto dentro de las carrozas sin poder hacer nada. Lo reconoce y le llama a uno, al más sanguinario de todos. Le dice, ven. Encuentra una aguja y un hilo y empieza primero al capataz a cortarle las orejas. Le cortaron las orejas y ahí Sambo Salvito se da cuenta que el dueño de la finca estaba ahí oculto en las carretas, lo desarman completamente, lo agarran, lo golpean, lo patea y manda a coserle la boca, toda la boca. Y manda, porque Sambo Salvito aquí no es que los haya matado, sino que ordenó a matarlos, hace que al capataz le pasen todas las mulas por encima, destrozándole todo el cuerpo y el capataz murió del dolor. Y el dueño de la finca de Chicaloma murió debido a que Sambo Salvito ordenó que lo latiguearan. Como lo hicieron con su padre y así es como murió. Ellos, para deshacerse de los cuerpos, porque nunca encontraron ningún cuerpo, lo que hacían era lanzarlos al vacío. Sabe Dios cuántos cuerpos habrán asesinado, no se tiene un número, pero ahora, habían muchos desaparecidos. Viendo esa situación del vacío, estaríamos hablando de toda la parte de Alto Miraflores. Porque la parte de donde están las cuevas de Sambo Salvito, el barranco y demás, y todos esos lugares, estamos hablando de todo Alto Miraflores. Pero toda... esto pasó en Los Yungas, camino a Los Yungas. No, ese era el camino a Los Yungas, o no era en su cueva. Mira, eso es algo que yo quiero ver, porque en algún momento en realidad perdida quiero ir a visitar las cuevas de Sambo Salvito. Las cuevas de Sambo Salvito se encuentran en la periférica, que era el camino a Los Yungas. Entonces tal vez estamos hablando de esas, ¿no? Pero se habla de una laguna, justamente, claro, se hablan de muchas cosas. Sí. Seguramente ya con los relatos se puede dar exactamente claro con el lugar, ¿no? Entonces, primero la venganza le llegó y la ejecutó pues a la perfección, ¿no? Pero ¿cómo logran dar con él? Y esto es algo sumamente interesante. Había un maestro del Colegio Sucre acá en la ciudad de La Paz, ya, se llamaba Tomás, y él era un hombre bueno, estaba casado, ¿no? Tenía sus sirvientes, una pareja de sirvientas, y era muy querido. Y él justamente se va a Los Yungas porque tenía una finca ahí. Él tenía una bufanda que su sirvienta le había confeccionado, ¿no? Una bufanda de vicuña que había tejido para él, mejor dicho, con sus nombres, ¿no? Entonces, él se va, se lleva su revólver, todo, la mujer lo despacha, pero el señor nunca llegó, nunca llegó a su finca. Y obviamente empiezan a averiguar qué es lo que había pasado. Los sirvientes empiezan a averiguar, pero no encontraron nada. Obviamente la idea ya estaba ahí de que en su momento lo agarraron. Llega, en ese tiempo había un mercado por la calle Ayacucho y la sirvienta obviamente estaba haciendo sus compras de la semana y ve que un señor, un indio, estaba vendiendo un anillo de oro precioso y que en su cuello tenía una bufanda muy similar a la que tenía el señor Tomás. La chica, la sirvienta, empieza a perseguir a este señor y ve que se estaba hospedando en el tercer patio del Tambo Quirquincho, ¿no? Y que ahí se estaba hospedando con alguien más. Se va a lo que era la Riviera, si no me equivoco, que hoy sería la Juan de la Riva, que ahí estaba, ahí vivían ellos, van al Tambo Quirquincho con la policía, con todo eso, y lo logran apresar. A este señor. A este señor, ¿no? Entonces este señor le dice, ¿dónde has conseguido la bufanda? No, que me la han vendido, no, que me la han regalado. Y después de muchas horas empieza a decir lo que había sucedido. Que este señor igual estaba caminando por el camino de Los Yungas y ¡tan! Que lo pescan, Sambo Salvito y sus secuaces, y le dicen, ¿qué te vamos a robar? Vos no tienes nada. Bueno, lo golpean y hacen que trabaje para ellos, ¿no? Y es ahí cuando él dice que vio a este señor Tomás querer pasar por el camino, pero que de un combazo lo mataron, ¿no? Y que al momento de lanzar el cuerpo al vacío, él se da cuenta que la chalina era muy hermosa y que le daba pena que esta chalina se perdiera. Cuando lo lanzan al vacío, él agarra la chalina, la jala y empieza a utilizarla. Y es así como dan con él. Este señor les dio toda la información posible. ¿De dónde estaban? Posible, las cuevas, exacto, de cómo se manejaban, de las cosas que habían hecho. Y muchas personas, entre oficiales, civiles y toda la gente que quería ver el chisme, se dirigieron hacia la cueva de Sambo Salvito a apresarlo y a ejercer justicia, ¿no? En ese momento cuando llegan, ¿no? El señor les dice, es allá, digamos. Y ellos dicen, pero allá no hay nada. No, es que nos están viendo de allá, de allá.
no había nada. Entonces... Hay 5 bocanadas grandes. Claro, entonces... Y hay 3 supuestamente o 4 islas, ahí sí. Pues hacían, claro, ¿no ves? De vigías, sí. Pero no había nadie. Entonces dijo, este señor nos está mintiendo. No, que no les estoy mintiendo, que están ahí, que están ahí, que están ahí. Entonces ellos temían que fuera una emboscada, claro, ¿no? Pero no era una emboscada. Empezaron a subir por diferentes frentes, llegaron a las cuevas y resulta pues que... Sambo Salvito y todos sus escuaces se habían dado una chupa de esas legendarias y todos estaban durmiendo. Sambo Salvito estaba durmiendo al lado de una cholita, pues con la que había pasado incluso la noche. Tan idos estaban todos que no se percataron absolutamente de nada y fueron realmente muy fáciles de atrapar, ¿no? Entonces, Sambo Salvito lo hacen despertar, la cholita empieza a gritar, más por el terror que porque se lo estaban llevando, ¿no? Y los empiezan a dirigir a la ciudad. Los agarran de la forma más absurda. Okay. Claro, o sea, toda tu vida ruin, ¿no? Que no te pescaban y mira cómo te llegan a pescar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los llevan a declarar a todos, los torturan, prácticamente todos declaran, pero Sambo Salvito es el que nunca abrió la boca. No declaró absolutamente nada. Por más que lo golpearon, por más que lo latiguearon, por más que todo, obviamente no los querían matar, pero muchas veces los dejaban a todos así al borde, ¿no? Al borde. Muchos decían que ellos merecían una pena, obviamente la merecían, les hicieron un juicio, le dieron un abogado de oficio excelente. Dicen que este abogado era el más capo de ese tiempo, ¿no? Entonces todos decían, ¿cómo es posible que les den este abogado a ellos? Pero así fue. El día del juicio, como te digo, empiezan a declarar. Obviamente toda la muchedumbre, porque era el show de ese totalmente, tiempo. Claro. Era el show, ver a toda esta banda, era el show. Entonces toda la gente empieza, ¿no?, con las expresiones, y a uno de ellos le dice, ¿cuál ha sido tu crimen? Y le dice, yo maté a una familia completa. Maté al padre, le lancé una piedra y le partí el cráneo. También violé a la madre y la maté, la degollé. Y el niño de 2 años, decía, porque esta pareja tenía un niño de 2 años. A mí me daba mucha pena dejar a estos niños, a este niño sin padres. Y por tanto lo asfixié pisándole el cuello. En ese momento toda la gente empezó a gritar, pena de muerte, mátenlos. Y el abogado que los tenía que defender se para y les dice, yo también exijo pena de muerte. Lógico, ¿cómo vas a defender eso? Claro, la justicia se movió increíblemente rápido. Esta sentencia, la pena de muerte debería ejecutarse 48 horas después del juicio. Tal cual, 48 horas después, tú podías ver a todo esto. O sea, fue un show. En el libro lo describen de forma impactante, todo lo que sucedió ese día, porque era como una feria. ¿Seguro? Habían comideras, habían personas vendiendo cosas, habían procesiones, como procesiones qué fúnebres. Qué morbo, ¿no? O sea... No era, y es que Sambo Salvito estuvo muchísimos años aterrorizando también, a la gente, claro, ¿no? Entonces, y con las declaraciones, diré que lo querían ver muerto. Entonces, como te digo, de su banda de 9 fueron fusilados 7 porque 2 por sorteo pues canjearon su pena. ¿Y por qué por sorteo? O sea, ¿les dieron esa chance? Parece que era la ley de ese tiempo, ¿no? No sé, la verdad no sabría darte una explicación de eso. Pero en este momento, cuando Sambo Salvito ya estaba a punto de ser amarrado, ¿no? De hecho no fue ahorcado, fue amarrado, ¿no? Porque lo tenían que fusilar. Sale de una de esas calles... una negra gritando, mi hijo, no lo hagan, es mi hijo. Y era la negra Nor, ¿no? Que volvió a aparecer de tanto tiempo. Y Sambo Salvito al verla, dicen, sí, ella es mi madre, quiero que venga, necesito decirle un secreto. El libro cuenta que en ese momento que todo era algarabía y toda era fiesta y toda era feria, todos se callaron claro, porque todos querían escuchar el secreto que le iba a decir Sambo Salvito a su madre. Por favor, acércate, ¿no? La madre pone la oreja a la altura de los labios de Salvito y él aprovecha para agarrarle con los dientes y arrancarle todo el lóbulo. Tanto así que ella empieza a gritar, empieza a llorar, la sangre empieza a correr descomunalmente y él lo que hace es escupir y empieza a gritarle, a decir, es por tu culpa que yo estoy viviendo esto. Tú hiciste que yo pasara esto porque no me rectificaste a tiempo. Es tu culpa y ahora tú también vives las consecuencias. Lo que pasó tenía que pasar. Finalmente lo amarran y lo fusilan.
La verdad es que no he encontrado registro ni información sobre dónde los enterraron o qué hicieron con los cuerpos. La verdad es un dato que me falta para cerrar la historia, pero son muchísimos más los detalles que encierran la vida de Sambo Salvito. Sí, efectivamente, el ladrón más famoso de la historia boliviana, ¿ya? Pero también el más cruel, el más sanguinario y el que cometió incontables crímenes. O sea, nunca se ha llegado a contabilizar y nunca lo van a poder hacer. ¿Se sabe algo de Norma después de que es? Norma, cuando pasa todo esto, ya estaba totalmente vieja. Entonces, lo más probable es que haya vivido unos días o unos meses o años más y haya fallecido. Qué difícil historia, ¿no? Muy difícil. Ahora, en lo que nos cuentan, y para cerrar como conclusión, nos dicen siempre, ¿no?, que los padres y tutores, o como quieras, tienen la posibilidad de llevar, ¿no?, la vida de un niño. Pero también creo que con este relato, muchísimo más completo, creo que también hay que hacer una perspectiva de lo que habría vivido Norma en su momento, y por qué las sociedades entonces, el abuso que vivió, la convirtió de esa manera. Claro, ¿no? Claro. Y la mala suerte de Salvador, de toparse, no con gente buena, porque tal vez si el sastre, no estoy diciendo que se merecían, nadie se merecía nada, pero si el sastre no hubiese sido como fue con él, la posibilidad de que las cosas hayan... Pero muchas veces es una decisión personal, ¿no? Porque tú puedes hablar de la Negra Rosa, la mamá de que Sam, al final termina claro, queriendo, que claro, también vivió cosas horribles, pero la señora siempre quiso y por claro, bien, como que también decidió tal vez olvidarlo todo o no tener la mente en eso y decidió ir por el bien. ¿Qué cosas le habrán pasado a Norma? O sea, uno no sabe, pero también es una decisión personal muchas veces decir, por más que el mundo te patee, por más que todo lo malo te llegue, exacto, a pasar, decide siempre ser el bueno. Por eso creo que... O sea, no te malees. Sí, creo, ¿no?, creo que por eso es injusto para Norma que Salvito le haya echado toda la culpa. Porque también no, era... Pero él también porque era él un niño. Es que él era un niño. Pero también entra a unas decisiones al final. Claro, entonces, o sea, tal vez a los 15 él podía decir, ya no voy a ser así. Todo, no, o sea, se puede generar. Vuelvo a decir. Pero al final de todo creo que sí hay un mal en común. Claro. Es la sociedad en sí. Y muchas veces, ¿no?, pasa, ¿no?, que alguien bueno de esencia se topa con muchas personas malas. Y terminas bueno, y hay miles de historias, miles. Pero ese fue el especial Realidad Perdida. Qué hermosa historia, señores. Ahí está. Realmente me encantó. Han visto también varios datos en pantalla. Estoy seguro que les ha gustado muchísimo. Así que muchísimas gracias por seguir con este programa que está extraordinario. Espero lo estén disfrutando ahí en casita, en camita. Algunos con miedo, otros imaginándose, otros con algo espectacular. Creo que esto es algo hermoso. Y traten de encontrar, ¿no?, lo completo. Sí. Hay el libro del señor Cordero, también hay el cuentito de Antonio Paredescandia. Son historias muy bonitas. Por favor, háganlo, porque eso es lo más importante, especialmente en este julio, donde la mes paz... de la paz. Totalmente, ¿no? Pausa y ya volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol, Angidol te devuelve la voz. Angidol te desinflama con rico sabor. Angidol analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Angidol. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡Qué buen especial! ¡Qué lindo trabajo! Espero
espero que les haya gustado. Totalmente. Está y bienvenidos a la casa. Vuelvan cuando quieran. Buenísimo. Estos especiales tenemos que hacerlos de por lo menos. Sería hermoso hacerlo uno cada trimestre o cada bimestre. Claro, ¿no? O incluso de distintas ciudades. Sí, ¿no? Me encantaría. Porque la gente quiere que vayamos a Potosí, a Santa Cruz. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Pues con estas historias. Totalmente. Totalmente. Sí. Bueno, no hay tiempo para más. Nos vamos, señores. Nos tenemos que despedir. Se vienen las cuide críticas del señorcito, así que ojalá que no, el señor Cheto. Ok, solito. No vamos, señores. Eso fue ya el Cude Show. Ya es su marca registrada. Mañana no se olviden la versión extendida. De 4 horas. 4 horas de programa. Facebook. Sí, a través de 4 horas. No se pierdan el Facebook. Man. Señores, muchas gracias. Noche con Alejandro Pinedo. Ahí está, chao. Chao, buenas vibras. Se viene, muchachos, señores. Chao, si te gustó el programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque te vas a traumar esta noche con Realidad Perdida. ¡Chao! Yo porque te vas a traumar conmigo. Buenas vibras, bienvenidos a las Cude Críticas. Este programa va a ser muy especial porque hoy obtuve archivos super desclasificados del Cude Show. Ustedes vieron el sketch que hicieron con la Warmy Rosa, ¿verdad? Pero hay un sketch que salió súper fallido por razones que veremos a continuación. Así que corra video. ¡Oh, por Dios! O sea, podemos ver un rostro 100% memeable. Al momento de cambiar la mirada y dirigirla hacia la Warmy Rosa, podemos ver si le añadimos música de fondo super lúgubre de que lo macabro se apodera de Freddy. Quiero matar. También se reveló una información 100% desclasificada. Queríamos saber si Tutti tenía pareja. Aún no. Ella se sabía. En ese momento, los pretendientes. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? El universo es muy confuso realmente. Pero a medida que se iba desarrollando el sketch, vimos de que la Warmy Rosa sacó un as bajo la manga y le dijo: como que usted se ve muy mayorcito para ser el novio de mi hija. Joven, alguna pregunta, ¿usted eres soltero? Parece que tienes medio cara de mayor, así. Cortamos, si no. Cortamos. No. Doña Warmy, me ofende. No. Linda. Señor editor, añada música de fondo más triste. Doña Warmy, me ofende. Ya no quieres vivir. Y vemos de que el sombrero de la Warmy Rosa se filtró. La verdad, he venido acá porque yo quería decirle que la he... También pudimos observar de que Freddy no se encontraba presente en las presentaciones. Tal vez fue porque Tutti le partió el corazón. Estoy aquí, Tutti. Me ha gustado esa noche, Tutti. Me dijiste. Me lindo barrio había sido, me dijo. Fue sin querer queriendo. Freddy no se encontraba presente en las presentaciones. Tal vez fue porque Tutti le partió el corazón. El universo es muy confuso realmente. No vale la pena. Como sea, seguiremos investigando. Ya sabes de que puedes seguir todo ese contenido en las redes sociales. En Facebook estamos como Cude Show y en YouTube como Bolivia Joven. Estas fueron las Cude Críticas. Buenas vibras.